que se ha desvalorizado en esas formas diferentes del conocimiento, está el conocimiento de este pueblo, solo que son otras formas de mostrarlo. No nos explicamos en los términos en que se explica la ciencia, pero nos explicamos. Por eso, si platican con la gente, damos rodeos, contamos varias cosas, pero ahí va el conocimiento. Ahora hay que aprender a escuchar. Es uno de los elementos más importantes en todos los ceremoniales de muchos pueblos del mundo. Se fusiona esta ritualidad y se hace una conjunción de elementos que tienen que ver con el pensamiento, lo que ellos consideran importante destacar de su cultura. La danza y la música son como un binomio asociado, son un binomio indisoluble. En la tradición, si no hay música, difícilmente pueda haber danza. Desde muy pequeño aprendí a cantar, aprendí a versar y era como un sueño. Ahora me empeño en la tradición. Y con mi pregón digo con euforia por su trayectoria que no muera el son. Antes de iniciar el trabajo que se vaya a realizar, darle gracias a Dios y a la Madre Tierra. Si uno piensa un poquito, debemos recordar que un día va a ser nuestra cobija. No tanto debemos de verla con mucho respeto y humildad.